La unidad deportiva del sur, Henry Martín, pronto estará lista para el disfrute de las y los habitantes de esta zona de la ciudad, donde podrán practicar deporte, contar con áreas recreativas para todas las edades, y tener una sana convivencia familiar, producto del impulso del gobernador Mauricio Vila Dosal, para que todas las familias de Yucatán cuenten con espacios dignos. Vila Dosal supervisó el importante avance de los trabajos de remodelación y modernización de este espacio, que se encuentra en la colonia San José Tecó, donde recorrió todos los atractivos con los que contará, como el nuevo parque acuático, área de juegos infantiles, gimnasio de boxeo, caja de bateo, campos de fútbol, cancha de fut 7 techada, área de deportes extremos y campos de béisbol. Cabe señalar que la remodelación y modernización de la Unidad Deportiva del Sur, Henry Martín, contribuirá a la igualdad de todas las zonas de la ciudad, con un renovado lugar recreativo, que será logrado a través de una inversión histórica estatal de 180 millones de pesos. Pues esta es la información principal para iniciar con el pie derecho el fin de semana. Llegó el famoso viernes y aquí te tengo una pregunta. ¿Qué planes tienes para hoy, mañana, sábado y domingo? Compártelo en Facebook, estamos como Eclipse Radio. Y desde aquí, desde las calles de Paseo Montejo, una calle emblemática que te invito a que visites, ya sea yucateco o no, vamos al video constructivo y positivo del día de hoy antes de comenzar la fiesta de noticias. Disfrútalo. Un truco para abrir la puerta en caso de que sus llaves se les rompan o se les atoren. Me las voy a poner aquí. Ahorita los junto. Y bueno, lo que tienen que hacer pues es agarrar las pincitas. ¡Mini! ¡No! ¡Mini! ¡Dame las llaves! ¡Dame las llaves, Mini! ¡Pinches gatos! A ver. No manches, si no dejé llaves. No. A ver, Mini, dame las llaves. Pinche gato. Mini, ¿dónde están las llaves? Ay, ya está. Ay, no manches, Mini. ¿Por qué te la robaste? ¿Cómo me voy a salir? ¿Eh? Estoy encerrada, güey. Mira. ¿Cómo me voy a salir? ¿Eh? Dámela, Gaby. Ándale, pásamela. Tú me estás arañando. Güey, mis gatos me dejaron encerrada. Y rayaste el güero. Ahora te quiero compartir noticias de suma importancia que vienen desde el ayuntamiento de aquí de La Blanca Mérida. Disfrútalas. Con el objetivo de promover y cuidar la salud de las y los habitantes de las comisarías del municipio, el alcalde Alejandro Ruz Castro inició el programa Creciendo en Salud para impulsar la igualdad de oportunidades, que otorguen las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida. En este evento, el alcalde recalcó el compromiso de la administración municipal para ofrecer programas e iniciativas que propicien el bienestar social entre la población, especialmente de quienes viven en condiciones vulnerables. Ante vecinas y vecinos de la comisaría de Yasnik, Ruz Castro informó que el nuevo programa, Creciendo en Salud, impulsado por el DIF municipal en coordinación con la Dirección de Salud y Bienestar Social, se suma a los programas Médico a Domicilio, Feria de la Salud, Ver por Mérida y Tu Línea de la Salud, para complementar el esquema de trabajo que hace el ayuntamiento a favor de la salud física y emocional de la población. Gaspar Ventura Cisneros Polanco. Él es el alcalde de la ciudad capital de las industrias, UMAN, y esta noticia viene desde allá. Disfrútala mucho. Promoviendo el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el municipio de UMAN, se realizó la quinta entrega de kits del programa Digitaliza tu negocio, que impulsa el Instituto Yucateco del Emprendedor, YEM. Gaspar Ventura continúa trabajando en equipo con el gobernador Mauricio Vila, con gestiones que ayudan y benefician a las familias umanenses. En esta ocasión se beneficiaron 18 emprendedores de diversos giros, quienes adquirieron una tablet, dos cámaras de vigilancia y una terminal de cobro con tarjeta, por un pago único de recuperación de 25 pesos. El presidente municipal de UMAN, Dr. Gaspar Ventura Cisneros Polanco, puntualizó que uno de sus principales compromisos es impulsar a los emprendedores locales,
a través de programas que les permita seguirse desarrollándose en el comercio, para que puedan consolidar sus negocios y así mejorar su economía familiar. Esta experiencia que estamos haciendo de caminar en una calle emblemática que se llama Paseo de Montejo, te invito a que la hagas, ya sea yucateco o no, a cualquier hora del día. Vas a disfrutar del paisaje y puedes disfrutar de lugares en donde puedes pasarla muy bien. Y también te quiero invitar a que vayas a grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y desde esta bella calle te quiero invitar a un corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mata, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento digital. Presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Desde la capital del Panucho, Canacín, el alcalde Edwin Bojorque Ramírez tiene la siguiente información para todos nosotros. Disfrútala. El comedor comunitario móvil sigue ofreciendo un importante servicio a la comunidad, en especial a favor de los más vulnerables. Y en esta ocasión se brindó comida caliente a decenas de familias en el centro comunitario Cagua 3. El alcalde Edwin Bojorque Ramírez destacó la importancia de este tipo de acciones, pues apoyamos a las familias que viven en situación de vulnerabilidad en las colonias y fraccionamientos del municipio. A un año y tres meses que se creó este importante programa, se sigue cumpliendo con uno de los principales objetivos, que es ofrecer, sin costo, alimentos nutritivos. Reiteró que su gobierno tiene un fuerte compromiso con los sectores más desprotegidos del municipio, y recordó que este programa surge como resultado de que gente que vive en situación de vulnerabilidad no contaba con los recursos económicos para tener una sana alimentación. Ahora te quiero compartir información política en torno a la diputada Cecilia Patrón Laviada. Adelante con la información.
Cecilia Patrón Laviada, diputada federal, compartió con Mujeres de Mérida los avances legislativos en la Cámara de Diputados para fortalecer el empoderamiento y el combate de la violencia hacia las mujeres. En un conversatorio organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres de Yucatán, Cecilia Patrón compartió su experiencia en los dos periodos legislativos federales, que los meridanos le han dado la confianza de participar. Destacó que la mujer ha sido el centro de la toma de decisiones, en momentos históricos en los que se han realizado reformas constitucionales, para que la paridad total sea una realidad. De igual manera expresó que no solo se trata de que las mujeres lleguen a las posiciones políticas, sino que también se ayuden a abrir el camino, para que otras mujeres tengan una mejor calidad de vida, señaló la legisladora federal. Ahora vamos con información que se genera desde el interior del Congreso del Estado de Yucatán. Adelante. En sesión solemne, las y los diputados de la 63ª legislatura entregaron la medalla de honor Héctor Victoria Aguilar del Congreso del Estado al contador público José Trinidad Molina Casares por su destacada labor humanista en beneficio de la sociedad yucateca. En el acto se contó con la presencia de la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, María Carolina Silvestre Canto Valdés. Al dar lectura a la semblanza del recipiendario, la diputada presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla, Héctor Victoria Aguilar del Congreso del Estado, diputada Melba Gamboa Ávila, destacó que el gran compromiso que Trino Molina ha dado a Yucatán es aportar al desarrollo social. Señaló que, entre sus acciones a destacar, está el participar en actividades sociales y culturales como fundador y presidente del Banco de Alimentos de Mérida, siendo esta una de las organizaciones civiles más importantes en materia de alimentación. Te quiero hacer una invitación antes que vayamos a un corte comercial, a que vayas a grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado, los mejores noticieros, pero también para que estés entretenido, sobre todo las mejores series, las mejores películas, las mejores canciones para que disfrutes, ya sea solo o en compañía. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx. Lo único que necesitas es una conexión a internet y un dispositivo móvil. Y desde Paseo Montejo, vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Yucatán ahora tiene 900,000 nuevos árboles. Gracias al trabajo en equipo rompimos el récord y sembramos más árboles que nunca. En el gobierno del estado y de la mano de cada yucateca y yucateco, seguiremos aumentando la cifra de árboles sembrados para seguir arborizando Yucatán. Súmate adoptando un árbol al 9999-303380, extensión 44019. Y juntas y juntos logremos un Yucatán más verde. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta.
MacTag te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. El vaivén copó es muy incómodo, práctico, me parece maravilloso. El gobierno del estado ha hecho un buen trabajo renovando esos autobuses. Hay que recargarlas para no estar andando monedas. Trae los conectores para celulares por si uno se queda sin carga. Gracias al gobernador por esta nueva ruta que se me hace más fácil para llegar al trabajo. Súbete al vaivén. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Desde Paseo de Montejo, aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán, queremos compartirte la siguiente noticia, que es la Hatch, como decimos los yucatecos, o la última, y es de talla internacional, porque aquí tenemos las mejores notas locales, nacionales y también internacionales, como la siguiente. Disfrútala mucho. Universal Music Group ha comenzado a retirar las canciones de artistas como Taylor Swift, Drake, Ariana Grande u Olivia Rodrigo de TikTok, tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre la renovación del contrato, que permite a la red social china utilizar las canciones del sello discográfico. UGM llegó a publicar una carta abierta en la que exigían a TikTok una serie de requisitos para renovar los acuerdos de licencias, que expiraron el 31 de enero. Universal, uno de los mayores sellos discográficos del mundo, pedía a la plataforma mejores condiciones de pagos para los artistas y compositores, así como una mejor protección frente a las canciones generadas por IA y medidas contra el discurso de odio, la intolerancia y el acoso que sufren los artistas en la plataforma. El sello también dijo que TikTok llegó a intimidarles eliminando las canciones de los artistas emergentes que trabajan con Universal, mientras mantenía las de artistas más populares para el propio beneficio de la plataforma. UGM dijo en la carta que si TikTok no cedía antes las exigencias, eliminarían el contenido que distribuyen muy a pesar de los usuarios de la red social, quienes son los más afectados al no poder usar los audios o escuchar las canciones en los videos. Pues tenemos que decir hasta luego, pero recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad el día de hoy de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y puedas tomar las mejores decisiones. Y desde las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán, te recuerdo que somos pioneros en esto, en hacer las noticias donde se generan. Ahorita estamos en Paseo de Montejo y te quiero pedir un favor. Comparte, dale like, dale me gusta, coméntanos. Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Todos los comentarios los leemos y también, ¿por qué no? Manda una felicitación, un comentario, una queja, una sugerencia, que vamos a estar muy pendientes de ti. Y desde aquí te quiero compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Persigue tus sueños toda la vida.